Hola, muy buenas tardes. Los saludamos en Parihueleando con vos en una tarde maravillosa y para mí realmente es un placer saludarlos desde el Parque de Cristo Rey en la Comuna 15 en Guayabal. Les digo que ha sido una experiencia de verdad muy afortunada poder salir de nuestros estudios, de nuestra sede de Telemedellín Canal Parque, donde disfrutamos todos los días de ese espacio, de un canal abierto a todo el público, para seguir precisamente en otras experiencias de disfrutar con la comunidad, pero en sus lugares, cerca a sus hogares. Hoy ustedes se pueden venir para acá, para el Parque de Cristo Rey, compartir con nosotros y estar en ese ambiente de cómo hacemos televisión y cómo parihueleamos, le resolvemos sus inquietudes y todo lo que quieran saber del tema que tenemos preparado, que en unos minuticos les vamos a contar. Afortunado también por estar acompañado como todos los días por Natalia Roldán. Muy buenas tardes, Natalia, qué rico saludarla esta tarde. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes para todos, parihueleando con vos. Como Andrés lo ha dicho, estamos aquí en el Parque Cristo Rey y la invitación es para que vengan y estén con nosotros. Queremos que todos estén acá porque queremos estar muy cerquita a ustedes. Les vamos a contar cuál es nuestra línea telefónica desde ya porque es diferente. 285-8093, 285-8093. Y para hacerlos sentir un poquito de lo que estamos viviendo acá, ahorita nos fuimos a caminar con el equipo de trabajo y estábamos admirados porque aquí hay una combinación. Siempre pues ha estado la iglesia, lleva muchísimo tiempo la iglesia acá, Cristo Rey. Hay lugares como donde se venden empanadas, hay pollo, hay de todo. Están las tiendas de antes, pero al lado derecho de la iglesia, yo estoy parada, allá está la iglesia, a mi lado derecho, hay muchísimos cafés nuevos y están... Se está desarrollando Cristo Rey de una manera bien bonita. Entonces la invitación es cuando usted venga al zoológico, venga por acá por Guayabal, entre al parque, venga, visítelos, venga, esté con la gente tan bonita de acá, de esta comuna. Natalia, y para que vamos entrando en materia, también le quiero contar que me siento absolutamente satisfecho y feliz, no solamente como ciudadano, como medellinense, sino también como periodista, porque hoy vamos a tratar un tema que me ha hecho sentir muy orgulloso durante los últimos 8 años. Y hoy, cuando veo tanto avance, de una vez les cuento, vamos a hablar del Buen Comienzo, un proyecto de la Administración Municipal para la Atención Integral de los Niños entre los 0 y los 5 años. Vamos a ver a qué nos referimos con lo integral. Uno dice, ¿a qué horas de la vida creció tanto este proyecto y cómo estamos dándole tanto beneficio a todos esos pequeñines que hace décadas pues no nos hubiéramos imaginado que una administración se acercara tanto a su comunidad? De verdad que me siento muy orgulloso y esta es la manera como de presentar precisamente ese tema para el que ustedes nos pueden llamar a la línea que nos dijo Natalia, 285-8093, porque de verdad ustedes también pueden ser usuarios de Buen Comienzo y no se pueden perder toda esa atención integral que reciben estos niños que ustedes también podrían recibir. Nuestros niños son muy importantes para todos, para la alcaldía y para todos, para la sociedad. Ellos son nuestro futuro y por eso les queremos dar el mejor comienzo. Y por eso tenemos a Camila Gaviria, directora técnica de Buen Comienzo. Camila, muy buenas tardes. Bienvenida a Parihueleando con vos. Buenas tardes a ustedes, a los televidentes. Y bueno, voy a contarles un poquito cómo ha evolucionado eso de Buen Comienzo y todo lo que tenemos para todas las familias de Medellín. También tenemos, ¿sí, Andrés? Sí, a Ángela María Tapasco, ella es beneficiaria de Buen Comienzo, pero ella está acompañada por alguien muy particular, todavía no la estamos viendo, pero María Celeste también está presente hoy porque es parte fundamental, es lo que representa precisamente esa atención integral de nuestros niños aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Muy buenas tardes, agradezco al canal Telemedellín la oportunidad que ustedes me dieron de venir acá a contar la experiencia tan magnífica y el éxito que he tenido durante mi proceso de gestación. Durante estos 8 meses, ya nos falta poco para conocer a María Celeste y el proyecto tan excelente que es Buen Comienzo. O sea, que casi que salimos del programa y de una conocer a María Celeste, Natalia. Más o menos. Ya casi viene María Celeste. No, les recordamos nuestra línea telefónica porque es diferente. 285-8093, 285-8093. Si de pronto usted también está en embarazo
y quiere pertenecer al programa de Buen Comienzo, o de pronto tiene un sobrinito, un hijo, alguien que no está en el programa Buen Comienzo y quiera estar allí, puede llamarnos hoy y preguntarle a Camila Gaviria. Camila, empecemos hablando, ¿qué es Buen Comienzo para las personas que no lo conocen? Así es, Buen Comienzo es el programa de atención integral a la primera infancia de la ciudad de Medellín. Llevamos 13 años atendiendo a los niños y las niñas de nuestra ciudad. Comprendemos entonces el periodo de primera infancia desde la gestación hasta los 5 años. Y digamos que todo este tiempo hemos venido fortaleciendo las diferentes modalidades de atención, donde lo que buscamos es ese desarrollo integral que tú mencionabas ahorita. Qué importante es conocer que ese desarrollo integral, pues no solamente es la atención pedagógica, la alimentación, sino también el acompañamiento en familia que le damos a las personas que hacen parte del programa, al proceso de movilización y participación social. Entonces, este programa lo que busca es fortalecer ese desarrollo de los niños en la primera infancia. Bueno, y como tenemos dos invitadas, una que nos puede hablar desde lo institucional y la otra como usuaria, entonces, nuestros ciudadanos, ¿cómo se pueden dar cuenta de la existencia de Buen Comienzo? Por ejemplo, en su casa, en su caso, ¿cómo fue? ¿Por qué es usuaria de Buen Comienzo? Yo asisto a dos programas excelentes que brinda la alcaldía, el del INDER y el de Buen Comienzo. Desde el INDER me contactaron para ser parte de este proyecto. Entonces, desde que tengo la semana 12, empecé a asistir al programa de Buen Comienzo. Allá nos brindan asesoría pues, acerca de la estimulación que le debemos realizar a nuestros bebés. Y fuera de eso, ellos nos brindan un acompañamiento a nosotras como mujeres en la parte emocional para poder asumir esta condición, que es una condición diferente, pero que nos brindan herramientas para poder vivirla de la mejor manera. Bueno, Ángela fue muy afortunada y del INDER la contactaron, pero habrá muchas personas allá que están diciendo, ay, a mí no me han contactado. Entonces, esas personas, ¿cómo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes y para empezar en el programa Buen Comienzo? Claro que sí. Todas las personas de la ciudad de Medellín pueden ser beneficiarios del programa Buen Comienzo. Simplemente tienen que tener el certificado o el registro del Sisben. La encuesta de Sisben es importante recordarles que cualquier ciudadano de la ciudad de Medellín lo puede tener, sin importar su condición económica o su lugar de vivienda. Allí entonces, una vez se accede al Sisben, pueden ingresar y comunicarse con nosotros al 385-5555, la extensión 6762. Repito entonces, 385-5555, extensión 6762. Allí les damos una información de dependiendo de la dirección de su domicilio, dónde queda la atención más cercana. Igual en nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo, pueden encontrar toda la información de nuestras sedes de atención y buscar inmediatamente un lugar. En ese momento tenemos todavía matrículas constantes y abiertas para la modalidad familiar, donde atendemos entonces madres gestantes y lactantes y niños hasta los 2 años. Camila, yo quiero que nos detengamos un poquito en el tema del Sisben, porque cuando estábamos preparando el programa, fue para nosotros incluso algo que nos generó algo de curiosidad y que con seguridad a los televidentes también, porque generalmente o culturalmente estamos acostumbrados a que en nuestra ciudad y en nuestro país, cuando hablamos del Sisben, estamos pensando que es para ciertos estratos y no como un sistema de información que todos los ciudadanos podríamos acceder. Entonces sería ser un poquito más reiterativos al respecto, porque precisamente por ese hecho nos podemos estar perdiendo esa oportunidad de que nuestros hijos accedan a todos estos servicios, pues de una atención integral que no van a tener en ninguna otra parte como la que ofrece este programa. Así es, el Sisben entonces es un sistema de información de potenciales beneficiarios, donde lo que busca es garantizar que las personas que se benefician de los programas del municipio hagan parte de la ciudad de Medellín. Entonces, dependiendo del puntaje de tu Sisben, tienes acceso a unos beneficios. El programa Buen Comienzo como tal puede, ser adquirido por cualquier persona que adquiera simplemente el Sisben sin importar el puntaje. Bueno, entonces todas las personas, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Medellín, todos pueden ser, pueden participar en el Sisben, se pueden inscribir y todos pueden participar entonces en Buen Comienzo. Tenemos nuestra primera llamada del día de hoy, Albeiro Velázquez, desde Robledo. Muy buenas tardes, don Albeiro, parihueleando con vos. Sí, mi niña, buenas tardes, Dios me la bendiga, ¿cómo me le va? Amén, don Albeiro, muchas gracias, bendiciones para usted también. Muy bien, muchas gracias.
Adelante. Mira, mi niña, es que a nosotros nos visitaron acá, a la casa. Nosotros vivimos en Robledo, Villa Sofía. Sí. Y acá en la casa somos 8 personas, 4 niños, 2 niñas, 2 niños y 4 adultos. Vino una señorita de inclusión social a visitarnos, nos tomó todos los datos y nos dijo que nos llamaba para una alimentación que nos iban a dar más que todo para los menores de edad. Y en estos momentos no nos han dado nada. Yo me he ido muchas veces para la Alpujarra Pie, y aquí es de Robledo, inclusive que hoy estuve en inclusión social, conversé con ellos y no me resolvieron ninguna cosa. Nosotros muchas veces nos acostamos sin comer, tomamos agua panela porque las vecinas de vez en cuando nos regalan una librita panela con pancitos y le damos a los niños. Y nosotros los mayores pues nos acostamos sin comer, no tenemos empleo. Yo he rebuscado mucho empleo porque gracias a Dios, Dios me tiene con vida y salud. Pero no, ha sido muy difícil yo rebuscarme el empleo. Y en estos momentos mis niñas están muy mal alimentadas y no he recibido ninguna respuesta ni ayuda por parte de la alcaldía. Para ver usted en qué nos podrían ayudar en esta situación tan grande en que estamos. Claro que sí, don Albeiro, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Camila, ¿qué le podemos decir a don Albeiro? Bueno, contarles que los beneficios del municipio de Medellín están abiertos para todas las personas. Vamos entonces, si es posible, tomar los datos del señor Albeiro para, por parte del programa Buen Comienzo, comunicarnos con él y verificar las edades de los niños para que puedan vincularse al programa Buen Comienzo y nosotros los acompañamos. Bueno, don Albeiro, esperamos de verdad que pueda resolver esa situación para él y para toda su familia. Y a usted, gracias, Camila, porque de verdad que esos temas son precisamente para apoyar a toda nuestra comunidad. Y continuando ahora con las experiencias del Buen Comienzo, entonces, Ángela, vamos a retomar un poquito del voz a voz, porque es tan importante que todos los ciudadanos se vayan enterando por experiencias como la suya de todo lo que pueden acceder en esos servicios de atención integral de los niños. Usted todavía no ha sido la usuaria de estos centros, por ejemplo, de Un Buen Comienzo, pero ¿qué la motiva a usted, según lo que ha escuchado, a estar en este programa siendo una madre gestante? La orientación que tiene como tal el Buen Comienzo es el acompañamiento como tal a la familia y nos brindan ese tipo de herramientas para ofrecerle una buena y excelente calidad de vida a nuestros bebés y a nuestros niños. Lo que ella decía era que no importaba el estrato socioeconómico en el que pertenezco, y lo importante es en la zona. Hay gente que de pronto no cuenta con el dinero para acceder y visitar ciertos lugares, y lo importante o en comienzo es está cerca del sector donde vivimos. Yo vivo en el sector de Robledo y asisto a Buen Comienzo, es el Metro Salud de Pilarica. Entonces he visto experiencia de niñas que asisten allá, que a veces no cuentan con dinero. Y lo importante también, como decía él, nos brindan como tal, no importa el mercado, para poder tener una buena alimentación para nuestros bebés. Muy bien. Los padres no tenemos un manual. Ser padres, como decíamos ahora, Camila, es tener otra carrera, es aprender, hay veces, a los totazos, a los trancazos, y Buen Comienzo nos ayuda con pautas de crianza. Esto y muchas cosas más las vamos a seguir parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos parihueleando con vos, hoy desde el Parque de Cristo Rey, felices, disfrutando con la comunidad. Hoy estamos aquí en las calles para que ustedes vengan, nos acompañen. Si se quieren sentar alrededor de nosotros y ver cómo hacemos televisión, pues nosotros felices de que también estén parihueleando con nosotros en vivo aquí. Pero también lo pueden hacer telefónicamente para quienes no se puedan acercar y nos llaman a la línea telefónica 285-8093. Hoy estamos hablando de Buen Comienzo, ese programa de la Administración Municipal de Atención Integral a nuestros niños de 0 a 5 años. Y María Camila nos está contando todas esas generalidades de esa atención integral. Pues desglosémosle para que antojemos a todos esos televidentes, hombre, ¿qué podemos recibir como atención integral para esos hijos que tenemos en nuestros hogares? Bueno, lo más importante del proceso en Buen Comienzo es que los acompañamos desde antes de nacer.
así lo hemos nombrado desde el programa. Digamos que el enfoque principal es poder acompañarlos desde la gestación hasta los 5 años en diferentes modalidades. Tenemos entonces nuestra modalidad familiar, donde a través del desarrollo integral acompañamos a las madres gestantes y lactantes y niños hasta los 2 años en todo ese proceso de formación. Recordemos que el cerebro se desarrolla a partir, digamos, de esa gestación, y hasta los primeros 1000 días son fundamentales en ese desarrollo. Entonces nosotros acompañamos a esas madres, a esos padres que también hacen parte del proceso de desarrollo, y a esas familias, porque sabemos que no todas las familias están compuestas por un padre y una madre, y entendemos la diversidad cuando está la abuela acompañando a su hija en gestación. Comprendemos también las diversas familias y los acompañamos entonces en ese entorno familiar. Como comentaba nuestra invitada, tenemos también la visita en el hogar, que permite entonces que conozcamos un poco de lo que sucede allí y acompañarlos más efectivamente. Y luego empieza entonces la atención institucional con la institucionalidad 8 horas, jardines infantiles y ludotecas, donde Camila, acompañamos en diferentes atenciones. Perdón, y nos detenemos aquí un momentico, no empecemos todavía con la parte institucional, para aprovechar a Ángela. ¿Qué has aprendido de pautas de crianza para prepararte ya para cuando viene el niño? ¿O qué has aprendido en este proceso? Como tips bien buenos que le podamos dar a las personas que nos están viendo hoy en Parihueleando con Vos. Como se los decía antes, la importancia que nos dan a nosotras como mujeres inicialmente. A partir de que ya nosotras como mujeres tenemos un buen desarrollo físico y mental, eso es importante y lo sentimos a través de nuestros bebés. Yo doy la experiencia de que este embarazo pues fue deseado, no he sentido nada, y el acompañamiento, pues como decía la directora, es de verdad que en nuestras casas, o sea, es como un proceso completo. Ellos nos visitan, nos siguen dando pues como todas las herramientas, no solo de estimulación, sino que también es, si se nos presenta alguna novedad durante nuestro embarazo o con nuestros bebés, ¿a dónde acudir? Camila, para que lo volvamos práctico y para que usted pueda seguir con las modalidades, pues entonces hagamos el ejercicio aquí con Ángela y con María Celeste. Nos falta un mesecito para conocer a María Celeste. Como ya es usuaria del programa Buen Comienzo, entonces todo va a cambiar dentro de un mes. ¿Qué va a pasar con Buen Comienzo? ¿Cómo le va a aportar? ¿Y cómo cambia precisamente esa atención integral? Ya no solamente para la mamá ni para la familia, sino con María. Bueno, ya está a bordo, pero ya va a estar en otras condiciones, María Celeste. Así es. Entonces, en nuestros encuentros grupales tenemos diferentes experiencias y actividades que realizamos entonces con ese bebé recién nacido. Comenzamos entonces a explicarles también y acompañar a las madres en el proceso de la lactancia. También tenemos un proceso en el parto, antes de esa lactancia, entonces ese acompañamiento y esas herramientas que las empoderan y que nos empoderan como mujer para poder afrontar ese proceso del parto. Luego entonces viene el acompañamiento en la lactancia, una vez nace el bebé, y posteriormente acompañamos en todo el proceso de estimulación y el desarrollo del niño recién nacido. Ahí entonces le explicamos también a las madres la importancia de la mirada con el niño en el momento de la alimentación, cómo hacer ejercicios para ir desarrollando su motricidad, porque recordemos pues que el niño apenas una vez nace está también descubriendo. Entonces ahí tenemos que acompañar a esas familias a contarles que es importante también tener una intervención con los niños para que vayan despertando y llegando a esta vida con mucha más alegría y acompañando a las familias también. Camila, ¿y los visitan o qué hacen con las mamás? A ver, si yo tengo en este momento un bebé, estoy como mi bebé de 3 o 4 días, ¿qué puedo hacer entonces para que me visiten, me apoyen? En este momento, ¿a dónde tengo que llamar? ¿Al mismo número que dijiste ahorita? Así es, en nuestro número 385-5555, extensión 6762, o nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo. Allí pueden encontrar el punto de atención más cercano, y nosotros entonces, una vez tengamos esa información, nuestro operador de la modalidad de entorno familiar se contacta con las familias y le indica el procedimiento a seguir. Si en este momento se requiere la visita en el hogar, se solicita al operador entonces que es necesario, y allí acompaña entonces el nutricionista o el formador físico, dependiendo de la necesidad de la familia, para hacer ese acompañamiento. Bueno, ya pasamos entonces del entorno familiar, hablemos de otra modalidad. Ya entonces, ¿a qué nos vamos? A los lugares de atención de los niños, a los centros, los jardines. Así es, tenemos entonces jardines infantiles, centros infantiles y ludotecas.
Allí tenemos en jardines infantiles y en algunos centros infantiles la atención en sala cunas, donde atendemos a los niños a partir de los 3 meses, porque comprendemos también que las dinámicas de las familias promueve que las familias puedan continuar con su labor y su profesión. Entonces, si requieren ese acompañamiento, ahí está buen comienzo para hacerlo. Tenemos el requerimiento alimentario del 70%. Es un tema importante que conozcan las familias, que en el programa Buen Comienzo, además de aprovechar todo el potencial del niño y acompañarlo en su proceso pedagógico, proveemos el 70% de la alimentación en la modalidad de jardines infantiles y centros infantiles. Y en las ludotecas atendemos solamente 5 horas, lo que hace que el requerimiento alimentario pues sea la mitad. Bien, vamos recordando otra vez la línea telefónica de nuestro día de hoy. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Cristo Rey, muy cerca al Zoológico de Guayabal, aquí en Guayabal. 285-8093. 285-8093. Yo me imagino que muchas personas han vivido la experiencia de los centros infantiles, de los jardines, de las ludotecas, y también nos encantaría escuchar sus experiencias. Bueno, Camila, ¿qué es lo más importante para usted de todo ese proceso? Bueno, ahorita me decía, hay muchas personas que piensan que lo más importante es la parte nutricional, que le damos la comida, pero entender esas pautas de crianza, entender cómo ser mejores papás, entender la parte cognitiva del niño es también muy, muy importante. Para usted, en todo este proceso, ya lleva casi 2 años, un año y medio, casi 2 años, ¿qué ha sido lo más importante para usted también como mamá, lo que ha aprendido? Bueno, es muy importante resaltar que el proceso que llevamos en Buen Comienzo acompaña ese desarrollo del niño, ¿cierto? Porque nosotros tenemos el conocimiento de la importancia de la alimentación y de cada uno de los componentes de nuestra atención, pero ese proceso pedagógico es lo que permite que como ser humano ese niño se desarrolle. Es decir, nosotros en esos primeros 1000 días, que es hasta los 2 años, y luego hasta los 5 años, que comprende la primera infancia, como seres humanos desarrollamos todas nuestras potencialidades. Y es importante también hacer un llamado a que el niño no está ni vacío de información, ni que su cerebro está limpio. Yo lo he llamado antes al revés. El niño tiene tanta información que tenemos nosotros como adulto que aprender a manejarla, porque ellos están apenas conociendo el mundo, nosotros ya llevamos mucho más tiempo que ellos, entonces esa paciencia que tenemos que tener, ese respeto, esa humildad para poderlos acompañar en su proceso, digamos que también me ha servido como mamá. Todos los eventos que he podido llevar a cabo, los diferentes congresos, los diferentes eventos de formación, porque nuevamente uno vuelve a escuchar lo mismo y dice, bueno, yo ya me lo sé, pero cuando lo pongo en práctica, ahí es otra vez donde uno dice, no, tengo que recobrar la calma, sé que él está aprendiendo a manejar sus emociones, entonces me ha servido también en ese tema, en recobrar esa calma, que es importante también. Ángela, como lo estamos haciendo, como decimos aquí de coquito, práctico, y poniendo precisamente todo lo que estamos adquiriendo como unas esponjas, absorbiéndolo, usted ya tiene también de pronto proyectado cómo va a ser su proceso dentro de Buen Comienzo. Ya no solamente de la gestación, como lo hemos mencionado, sino que usted ya ha tomado decisiones, por ejemplo, a partir del jardín infantil, de todo lo que viene más adelante. ¿Ya lo proyectan o todavía es muy prematuro y a ustedes el proceso de preparación pues lo van tocando es paulatinamente y esos temas todavía no se tocan? No, sí, allá igual nos, desde que iniciamos, pues nos contaron acerca de todo lo que digamos que como ciudadanos pues de aquí de Medellín tenemos derecho. Entonces igual nos ofrecieron pues como cuál es la orientación que tienen en los centros educativos, a qué tenemos derecho, qué tienen derecho nuestros bebés, igual como familia. Estamos parihueleando con vos y la invitación es para que usted sea parte de nuestro set. Aquí en Cristo Rey estamos grabando, estamos haciendo nuestro programa en vivo y en directo. Nuestro teléfono 285-8093, 285-8093. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Qué rico estar rodeados por todas estas personas, por esta comunidad de Cristo Rey.
usted también puede ser parte de estas personas que están viendo cómo hacemos parihueleando con vos. Y hoy hablando de ese tema que nos tiene tan orgullosos en la ciudad de Medellín, y es cómo formamos ese ser, esos seres humanos integrales. Aquí uno de los vecinos precisamente está pasando desde el principio, él decía, yo quiero estar en televisión, y de alguna u otra manera lo logró. Lo tuvimos que entrevistar, pero en nuestros teléfonos, sí señor. Continúe Andrés, sí, por favor. Pero vamos a iniciar este segmento con una llamada telefónica de Andrea Hurtado desde Robledo, que nos llamó, le recuerdo el número telefónico 285-8093. Andrea, qué rico parihuelear con vos a esta hora. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nosotros también muy contentos y queremos saber si tiene alguna experiencia o cuál es la inquietud que quiere compartir con nosotros. Bueno, sí, tengo más bien como una inquietud. Mira, yo soy mamá primeriza, tengo 21 años y mi bebé ya tiene 5 meses. Desde que yo estaba en gestación he intentado pues acceder a unos grupos que se llaman FAMI, que están en mi comunidad en Robledo, pero siempre que intento como inscribirme a esos grupos, las directoras o las mamás FAMI, como las llaman acá, me dice que ya están completos, pues que son como una cierta cantidad de mamás y que no se pueden exceder pues de ahí. Entonces yo he intentado pues meterme porque me interesa mucho pues estimular a mi bebé y todo el tema de crecimiento y desarrollo, por lo que en la EPS que yo estoy no son muy buenos con eso. Entonces a mí me gustaría saber, pues porque todo lo he aprendido por internet, cómo estimular a mi bebé. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que pueda integrarse a este proyecto, que es un proyecto de ciudad y es un proyecto muy bonito. De verdad que es algo maravilloso que está pasando en nuestra ciudad, transformándola verdaderamente. Puedes comunicarte con nosotros al 385-5555, extensión 6762, o escribirnos en nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo, y allí te damos la información para que puedas ingresar al programa directamente. Digamos que esa modalidad que tú mencionas, las FAMI, hacen parte de nuestro aliado ICBF, que atienden individual, ¿cierto? Es decir, ICBF tiene su atención con las FAMI y el programa Buen Comienzo tiene entorno familiar. Entonces, hay todavía posibilidad y matrículas abiertas para que tú hagas parte del programa Buen Comienzo. Si quieres, nos puedes dejar tus datos o te comunicas con nosotros a través de la página de Facebook Programa Buen Comienzo. Si usted de pronto acaba de llegar a Telemedellín y apenas empieza a parihuelear con nosotros, le recordamos que para pertenecer al programa Buen Comienzo, usted debe estar en el SISBEN. Puede ser estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplemente debe registrarse en el SISBEN, que simplemente es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios. Antes la gente pensaba, no, yo tengo EPS, entonces no puedo estar en el SISBEN. No, cualquier persona puede estar en el SISBEN y este es uno de los más importantes requisitos. Camila, hablábamos también antes de los pilares que hay. Cuando ustedes hacen la planeación, ustedes tienen que trabajar varios pilares y entender cómo van a trabajar como con el grupo interdisciplinario. ¿Cuáles son los pilares de Buen Comienzo? Así es, nosotros tenemos enfocados en la atención 8 componentes, entre ellos y cada uno se desarrollan diferentes estrategias, y para nosotros el componente transversal a toda la atención integral de la primera infancia es el proceso pedagógico, porque hemos identificado, como les mencionaba inicialmente, pues que de esta manera nosotros acompañamos a desarrollar las habilidades y potencialidades de los niños. Luego entonces tenemos componentes como el psicosocial, el componente de interacción con familias, donde acompañamos de manera directa a las familias en el desarrollo de sus niños. Tenemos el componente de movilización y participación social, allí es donde le devolvemos esa voz a los niños, le enseñamos y acompañamos a las familias y a nuestros maestros, agentes educativos, a que el niño en primera infancia también puede poner y tener decisiones. Es decir, yo le puedo pedir a mi hijo de 2 años que escoja qué zapato se quiere poner, que escoja entre 2 opciones que quiere comer. Es decir, yo puedo desde cualquier proceso empezar a involucrarlos en esa participación. Adicionalmente tenemos entonces el componente de alimentación y nutrición, que también es una fortaleza que tiene el programa Buen Comienzo, y tenemos educación en salud, educación en riesgo y valoración del desarrollo. Estos son nuestros 8 componentes. Ángela, y como usted ya ha tenido también tanta cercanía con este proceso, y es algo afortunada precisamente porque lo puede conocer desde mucho tiempo antes de conocer a su bebé también, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Y de pronto usted, ¿en qué se ha enfocado para cuando ya tenga a María Celeste en sus brazos, para cuando María Celeste
este ya crezca, de esos componentes que le, lo que le ha llamado y hacia dónde se perfila usted con esta formación integral de su hija? Bueno, cuando inicié mi proceso de gestación era que comencé con sobrepeso. Entonces fue importante el acompañamiento que me ha brindado la nutricionista, porque en este proceso, digamos que cuando una mamá en gestación comienza con sobrepeso, puede sufrir novedades en la salud. Entonces fue súper importante porque ella me ha brindado herramientas de una alimentación sana, de que no es solo comer por dos, sino que es brindarnos como tal qué alimentos son beneficios para mí y para mi bebé. Muy bien, tenemos una llamada desde Robledo, nuestra querida Ana López. Ana, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia y Andrés, y a Camila, y a esta linda mamá, y a Celeste también. Bueno, quiero hacerle una pregunta a Camila. He tenido la oportunidad de conocer el programa de Buen Comienzo y quiero que nos cuentes más a fondo si también tienen el acompañamiento con las doulas para promover esa importancia de la lactancia materna para el desarrollo de para el desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas. El caso es que muchísimas gracias y les deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, bueno, Ana. Parihueleando con vos y un abrazo para ti, Camila. Bueno, les cuento que yo soy doula, asesora en lactancia, entonces este tema me ha apasionado desde que llegué a la administración el año anterior, de poder fortalecer ese proceso de las madres gestantes. En este momento el programa cuenta con doulas certificadas dentro del programa que atienden en la modalidad de entorno familiar. Inclusive cuando yo hice la certificación, no hacía parte del programa Buen Comienzo y me certifiqué con muchas agentes educativas del programa Buen Comienzo, y además hemos hecho una articulación con todo el equipo de Marcela Ocampo y Doula Caribe para que las doulas que están por certificarse puedan hacer como sus pasantías o su acompañamiento de manera voluntaria. Inclusive Ángela nos puede contar un poco porque ella está siendo acompañada por una de estas doulas voluntarias que acompañan a ese proceso. Para las personas que no saben, una doula es una mujer que acompaña a otra mujer durante el parto, todo el proceso de posparto y antes también en la concepción, es decir, toda la concepción, toda la gestación, parto y luego el acompañamiento también en lactancia. Entonces, es una mujer que te resuelve dudas, que te acompaña en procesos específicos durante el parto, te ayuda a estar más tranquila. En mi parto yo tuve una doula y realmente es una experiencia maravillosa. Como lo decía ella, he sido beneficiada en este momento. Tengo el acompañamiento de dos doulas, es excelente, como se los comenté, mi embarazo ha sido una pasión y digamos que también fueron doulas voluntarias, o sea que a la medida pues de eso, ellas también hacen parte de Buen Comienzo, ella fue la que me invitó como tal a este programa y doy pues como el éxito como tal de tener esa doula, o sea que ella, la persona que no se comunicó puede llamar también al número que ella nos compartió. Y también varias de las personas que nos acompañan en ese proceso, como ella lo decía, tienen la capacitación de doulas. Ángela, pero vení, contanos esas doulas que te han enseñado, como rapidito, como cosas así que podamos compartir con ellos, cositas chiquitas, no sé, de pronto te dicen toma mucha agua todo el día, no, algo que les puedas enseñar a las personas que nos están viendo en este momento. Lo de ser doula, pues ellas nos brindan es en el acompañamiento como tal en procesos de respiración, de tener un parto respetado, de que nosotras como mujeres tomemos la decisión cómo deseamos que nuestros bebés vengan a este mundo. Eso es como el proceso más importante de ser doula. Camila, nos repites por favor el teléfono y agregas por favor a Ángela. Así es, pueden comunicarse con nosotros al 385-5555, extensión 6762 o nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo, allí encuentran mayor información. Yo quisiera ampliar un poquito lo que dice Ángela con relación a las doulas, y es que a veces cuando la mujer o cuando estamos en gestación, el médico nos da una información, la pediatra nos da otra información, la suegra nos da otra información, la mamá otra y otra y otra, y es una cadena de información que a veces no sabemos a quién creerle. Cuando la doula aparece, es ese acompañamiento, digamos, real y directo con tus dudas. Porque, por ejemplo, yo llegué a la certificación de doula porque la pregunta que yo tenía era, quiero un parto sin anestesia,
pero todo mi alrededor me decía, eso es imposible, pues tenés que tener un parto con anestesia, y yo no, entonces en esas condiciones no voy a ser mamá. Entonces ahí fue que empecé a investigar y a conocer un poco más, y esa dula te responde esas dudas y esas preguntas que a veces ni siquiera internet es capaz de resolverlas. Es muy rico ese acompañamiento, sobre todo para empoderarnos como mujer a tomar la decisión real del parto que queremos tener. Natalia, ¿usted qué haría si yo le digo que así sus hijos, bueno, ya están un poquito más grandecitos, pero no hubieran estado en el buen comienzo, pero tuvieran la oportunidad de que en ese jardín infantil privado también recibieran toda esa atención integral, precisamente como beneficiarios de este proyecto, usted qué diría? Lo que pasa, Andrés, es que obviamente ellos estarían allá, pero recuerda que mis hijos estuvieron en otro país y pues me tocó, yo estaba en un programa de la alcaldía, o sea que me parece lo más normal. Y me parece que también a veces tenemos que cambiar como el chip de pensar que siempre tenemos que ir a guarderías privadas, sino que tenemos que apropiarnos de lo que la alcaldía nos está dando, porque de verdad el trabajo es muy bueno, es muy profesional y hay que conocerlo y hay que enamorarse de él para entender que de verdad están realizando un trabajo maravilloso. Pues le cuento que si de pronto han empezado a llevarlos al buen comienzo o si ya los tienen en la guardería, pues hay muchas oportunidades de aprovechar este proyecto de la administración municipal, pero eso no lo vamos a contar todavía, después de los mensajes institucionales, porque hay muchas sorpresas para descubrir, porque ustedes también tienen que beneficiarse del buen comienzo. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos parihueleando con vos. Estamos parihueleando con vos y estamos en Cristo Rey, el Parque de Cristo Rey, en vivo y en directo, transmitiendo felices con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando aquí en el parque. Estamos hablando de Buen Comienzo, del programa de Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Y una parte de las actividades que ellos realizan es el Festival Buen Comienzo. El festival siempre comienza con unas conferencias. Las conferencias son del 18 al 20 de septiembre, de 8 a 5 y media de la tarde. La entrada es gratuita, pero con previa inscripción. Camila, yo he tenido la oportunidad de estar en todas estas conferencias y de verdad vienen grandes profesionales de otros lugares y también profesionales de aquí, de Colombia. En esta oportunidad, ¿cuál sería la conferencia que no nos podemos perder los padres o los maestros? Ay, Nati, ninguna. Ninguna. Ninguna, no se pueden perder ninguna. La verdad es que hemos preparado este tercer Congreso Internacional con un enfoque en todo el tema de neuroeducación. Las neurociencias para nosotros son fundamentales, es decir, el proceso y el desarrollo que se está viviendo en el ser humano tiene que tener una experiencia desde el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a contarle a las familias cómo el cerebro se desarrolla en esos primeros años. ¿Por qué esas pataletas son tan difíciles? Y vos como adulto tenés que entender que es un proceso de autocontrol que el niño todavía no tiene. Que vos como adulto sí, pero el niño aún no. ¿Por qué es importante comprender que el cerebro está dividido en varias partes? El proceso límbico, que es, digamos, el que nos hace reaccionar más emocionalmente, o el cerebro ya racional, que es el córtex que nos permite ser más racionales. Entonces, allí vamos a acompañarnos de Ana Campos. Ella viene desde Brasil, tiene una experiencia en todo el proceso de neuroeducación y va a acompañarnos entonces el primer día. Tenemos también a Jesús Guillén, que va a estar acompañándonos con todo el tema de neuroeducación. Y por otro lado, tenemos también a unos expertos en todo el tema de neurodiversidad, también aprender a acompañar a esos niños con capacidades excepcionales. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de conferencistas. Este año venimos con talleres experienciales, que es importante también recordarles. Y por otro lado, pues las inscripciones en este momento ya están cerradas, pero muchas de las personas que están viendo ya están inscritas, entonces los esperamos porque la capacidad es para más de 4.000 personas. Bueno, Ángela, vamos a recibir una llamada, pero así rápidamente. Usted ya
ya tenía información de todos estos proyectos que se dan, por ejemplo, con el Festival de Buen Comienzo, con todos estos invitados, ¿ha sido cercana ya a esto? ¿Ya se ha preparado para participar, por ejemplo? De este sí lo desconocía. Este sí no es nuevo para mí. Bueno, entonces nosotros la vamos a invitar para que participe y para que siga pendiente, porque ustedes también pues se pueden nutrir mucho de toda esta información que año tras año nos están trayendo con este Festival de Buen Comienzo, pero por el momento vamos a recibir la llamada de una televidente, Natalia Pérez, desde Buenos Aires. Natalia, parihueliemos un ratico. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de estar aquí en Cristo Rey y esperando a ver si usted se anima también a acompañarnos en un momentico. Ah, muy rico. No, hace ratico estoy viendo el programa y me ha parecido muy chévere pues todo lo que han hablado. Y yo quería contarles que yo tengo una bebé de 7 meses y también la tengo en Buen Comienzo y me ha parecido un programa excelente. Pues me ha ayudado mucho hasta la nutricionista, la educadora física, la pedagoga, todo ha sido muy buena la atención. Venga, Natalia, yo quiero aprovechar para preguntarle, ¿desde hace cuánto tiene a su... es una hija de siete meses. Sí, yo tengo una bebé, Martina, tiene 7 meses. Bueno, cuéntenos cómo inició con Martín, un poquito de la experiencia, porque eso también nos ayuda mucho. Mire que aquí tenemos una mamá gestante, pero usted que ya tiene Martina, pues es otra experiencia que nos puede nutrir mucho el programa. Cuéntenos un poquito. Pues mira, yo le cuento, cuando yo estaba en embarazo me hablaban del programa. No me quise animar a ir y ya cuando tuve la bebé me animé a ir y me arrepentí de no haber ido en embarazo. Y ya con la bebé empecé a ir, 2, 3 meses tenía Martina. Y empecé todos los programas con la bebé, me visitaban a la casa. Allá también tenía 3 visitas en el mes, que teníamos visitas con la pedagoga, con la nutricionista. No, los programas son excelentes. Natalia, muchas gracias por compartir su testimonio. No sé si tiene de pronto alguna pregunta para nuestras invitadas o solamente quería participar nutriendo pues lo que nos acaba de contar. No, solamente quería contarles que el programa me ha parecido excelente y quería también hablar de una de las profesoras que me ha parecido muy buena la atención de ella. Ella se llama Diana. Diana y Nancy. Bueno, entonces saludos, abrazos muy fuertes para usted, para Diana, para Nancy y para Martina, que hacen posible dar estos testimonios tan bonitos de Buen Comienzo. Y aquí está que se habla también Camila, o sea que está contenta también con sí, lo que escucha. Sí, es importante también que ese voz a voz en la misma comunidad, en el barrio, con sus amigas, vecinas, saber que realmente te perdiste esa experiencia, pero que ahora la puedes estar disfrutando, ayudarnos también a convencer a esas otras madres, porque todavía tenemos cupos para la modalidad familiar y más madres gestantes y lactantes y niños hasta los 2 años pueden ser beneficiados. Entonces, para que se animen a inscribirse en nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo, encuentran toda la información. Bueno, el Festival Buen Comienzo tiene entonces el componente de las conferencias, como ya vimos, muy importante. Va a ser más que todo hablando de neurociencia, ustedes se van a enfocar mucho en la neurociencia, pero también el festival es de verdad un festival y esta vez vamos a volver a lo cotidiano, aprender a entender que las cosas básicas, lo que tenemos en la casa, lo sencillo, me imagino que jugar parques, jugar bingo y dejar de pronto un poquito las tablets, los teléfonos, todas esas cosas electrónicas, dejarlas al lado, ¿no? Me imagino que se orienta por aquí, por ahí o por dónde se orientará ese festival que nos divierte tanto a las familias de Medellín. Así es, esta yo creo que es la primicia, el lanzamiento del festival aún no llega. Les estamos contando a ustedes, nuestros televidentes de Telemedellín, este evento que viene entonces para el 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre en Plaza Mayor. El Festival Buen Comienzo se llama este año Volver a lo Simple. Como lo dice Natalia, está enfocado en alejarnos un poco de la tecnología y retomar los juegos de la calle, los juegos de mesa, el yo-yo, el parqués, el trompo, volver otra vez a mirarnos a los ojos. Este festival es construido de la mano del despacho de la Primera Dama y su programa Tejiendo Hogares, y nosotros como Buen Comienzo hemos identificado la importancia de volver a jugar con los niños, de cómo el adulto se ha alejado un poco y ha permitido que entre esa tecnología. Nosotros queremos alejarla un poquito y volver a lo simple. Bueno, Ángela, usted es ingeniera y bueno, usted como profesional ejerce su carrera. Todo esto que estamos hablando de Buen Comienzo también las prepara a ustedes y lo que es el eje de ese festival para saber cómo van a abordar esa formación, esa educación y esos procesos de recreación también de sus hijos, lo que están hablando aquí, alejarlos de la tablet y todo eso. ¿Usted cómo se está preparando para poner en práctica todo esto que tenemos aquí pendiente en el Festival Buen Comienzo?
Como lo decía, pues nadie nos ha, no existe nada ni manuales para ser mamá. Y digamos que mi orientación es algo más de ingeniería. Entonces, todas esas herramientas que he adquirido en el proceso de Buen Comienzo son herramientas que no había aprendido en otro lugar, ni en la universidad. Entonces, esto todo me sirve para que mi hija María Celeste venga feliz. Y así lo siento. María Celeste es una niña feliz, es una niña, pues, mi familia lo espera, mi esposo, todos lo esperamos, sus abuelas están felices con ellas y son esas herramientas que sé que ya he adquirido en este programa tan excelente que van a hacer y voy a continuar con esa educación que me están brindando allá. Nuestra invitación desde Telemedellín, desde Parihueleando con Vos, es para que de verdad aprovechemos este programa de Buen Comienzo, aprovechemos también esta fiesta del Festival Buen Comienzo, las mamás que puedan ir a las conferencias, los profesores que vayan y aprendamos muchísimo, porque ser mamá, ser papá no es fácil, es una carrera que viene y que se va aprendiendo, es el día a día, es el aquí y el ahora, y hay veces hay muchas teorías, pero no las sabemos aplicar. Camila, ¿cuál sería tu último mensaje? Porque ya se nos está acabando el programa. Bueno, invitarlos a todos al Festival Buen Comienzo, 28, 29, 30 de septiembre, 1 de octubre en Plaza Mayor. Tenemos unas estaciones, salas, diversión para toda la familia. Recordar que en Medellín sí hay espacios para disfrutar en familia y ese es el festival. Y recordar también un poco el tema del trabajo con los niños en el hogar. Recordar que mirar a los ojos es respetar, es quererlos, es devolverles la confianza que los niños y las niñas de la ciudad necesitan y saber que un abrazo y el cariño que podemos darle día a día a nuestros hijos es lo más importante. Antes de agradecer y de despedir a Ángela, Camila, muy cortico, yo creo que no nos podemos quedar sin mencionar esto para que despidamos ya el programa. Lo que hablábamos ahorita de cómo desde lo público ya se le está aportando también a la formación de todos esos pequeños, de los jardines infantiles privados, creo que eso ya es una evolución muy grande de Buen Comienzo, por favor no lo dejemos pasar. Así es, muy corto les cuento que la modalidad de fortalecimiento a jardines infantiles privados comienza a funcionar en el mes de septiembre. Vamos a acompañar a más de 4.200 niños de la ciudad de Medellín que hacen parte del sector privado a, digamos, tener una atención integral. Vamos a acompañarlos en el componente de alimentación y nutrición y psicosocial, donde acompañaremos esas minutas, esos menús que los niños y las niñas tienen constantemente en los jardines infantiles, y el proceso psicosocial va enfocado en activación de rutas y vulneración de derechos. Camila Gaviria, directora técnica de Buen Comienzo, Ángela María Tapasco, beneficiaria de Buen Comienzo, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes que nos están viendo por Telemedellín y a todos ustedes los que estuvieron aquí con nosotros desde Cristo Rey, muchísimas gracias. Les recordamos entonces que mañana, 26 de agosto, nos encontramos en el Canal Parque Telemedellín de 10 a 4 de la tarde, donde podrás acceder a la vacunación gratuita, chip externo de identificación, desparasitación y vitaminas, cédula para mascotas y adopción de mascotas a cargo de la organización Salvar. ¿Por qué? Porque mañana vamos a vivir Mascotas al Parque. Nos vemos entonces en el Canal Parque Telemedellín y el próximo lunes a las 4 de la tarde en Parihueleando con Vos. Quédense con Telemedellín, 20 años con Vos.